Una obra así no puede acabarse. Una obra así tiene que seguir con sueños, con ilusiones. Y si nos damos cuenta, aquí habemos más de 50 personas, no sé cuántos somos, probablemente unas 70, 70. Y somos 70 voces las que podemos unirlas para seguir soñando, para seguir agradeciendo. El Evangelio de hoy día nos presentaba, a raíz de esta gratitud, nos presentaba tres palabritas sencillas, pero con mucho, mucho sentido evangélico. La primera decía, amén. La segunda decía, bendigan. Y la tercera, oren. Amar, bendecir, orar. Y estas tres palabritas, o estos tres verbos, creo que para nuestra vida nos deben decir mucho. La primera, el amor. Un amor que, si solo se queda en palabras, pues no es nada. Pero un amor, si se pone en práctica, si esas palabras se convierten en acciones, qué bonito sería el ir recogiendo esas semillas de amor en el mundo. Como les decía, ya son 33 años que se ha ido sembrando esas semillitas de amor. Y somos, más de 70 personas testigos de que esa cadena de amor se ha ido transformando probablemente en identidad, en alegría, en gozo, en salud. De esas heridas que hemos ido sanando probablemente queden algunas. Sin embargo, si nos ponemos a evaluar eso, han sido muchos más los logros que las tristezas. La primera invitación entonces que nos hace con este evangelio es a seguir amando, a seguir poniendo en práctica todos nuestros sueños, nuestros deseos. Hay muchas necesidades en el mundo, hay muchas necesidades en Tacna, hay muchas necesidades en nuestras instituciones. Hoy por ellos, mañana tal vez por nosotros. Creo que Jesús, si ahora estuviera al frente de nosotros, la primera palabra que les saldría, y eso estoy seguro, tal vez sería: gracias por compartir esta linda vocación de trabajar con los necesitados. Gracias por donarme su tiempo para estar con las personas que verdaderamente lo necesitan. Gracias por tener ese corazón bueno, sincero, amoroso y dispuesto, listo, presto para estar al servicio de los demás. Gracias por tener esa sensibilidad para con las heridas de los otros. O quizás les diría, gracias por poner ese hombro para que otra persona pueda derramar sus lágrimas y así aliviar sus heridas, sus tristezas. La segunda palabrita, el tema de bendecir o bendecir. Es una palabrita sencilla, pero que tiene mucha potencia, un valor evangélico. Y para los que no lo saben, y para los que lo saben, se les recuerdo, bendecir significa decir bien de alguien. Bendecir significa decir algo bonito de la otra persona, rescatar las cosas positivas. A veces en nuestra vida tenemos la costumbre o el mal hábito de resaltar solamente lo negativo. Y creo que el llamado evangélico o la invitación que nos hace Jesús es a cambiar ese chip, a cambiar de perspectiva. ¿Cómo significa decir bien de algo o de alguien? Pues creo que nos debe decir mucho para nuestra vida. Empezar a dejar de lado los prejuicios. Los juicios anticipados, a cambiar, como les decía, de perspectiva. A lo que nos hacía referencia el Evangelio de hoy día es orar, oren. Eso para recordarnos que como cristianos nuestra vida tiene que ser también vida de oración. A veces nos acordamos de Dios solo sí cuando necesitamos. Cuando nos sucede algo, Diosito ayúdame.
Pero también lo bonito sería que en el día a día aprendamos a darle gracias a Dios, a pedirle también que nos ayude, que me envíe su Espíritu para que nos dé valentía, fortaleza, y que seamos agradecidos en la vida. Que no dejemos de lado nuestra afiliación con Jesús. Que no dejemos de lado aquella fuente primera por la que estamos aquí reunidos todos juntos rezando. Si hoy Dios nos ha querido dar esa posibilidad, ese regalo bonito de reunirnos a varias personas, eso también hay que decirlo, es un don de Dios que a través de la fe nos ha unido a todos nosotros como cristianos. La fe, al mismo tiempo que tiene esa dimensión personal, puesto que yo tengo mis necesidades, mis peticiones personales, pero también tiene esa dimensión comunitaria. Y la fe también es para compartirla en comunidad. La fe no es solamente para quedármelo conmigo. La fe, no hay que olvidar que tiene esa segunda dimensión comunitaria. Hay que vivir nuestra fe en comunidad. Hay que